Alfredo Saldívar lo volvió a hacer. El Pollo detuvo su cuarto penal del Clausura 2018 y este último fue clave para Pumas, ya que mantiene con vida a los felinos pensando en alcanzar la final de la Liga MX. El arquero de 28 años de edad, quien es titular indiscutible para David Patiño al jugar todos los minutos del torneo, detuvo tres penales durante la liga. El primero fue a Octavio Rivero del Atlas, después a Camilo Zambeso del Querétaro y a Juan Martín Lucero de los Xolos. Su cuarto penal atajado fue el que le detuvo al americanista Roger Martínez en la semifinal de ida, el cual significó algo más que un empate frente al América, ya que realmente fue una inyección anímica para los Pumas, que sueñan con eliminar a las Águilas. En total, Saldívar ha detenido 8 penales en su carrera, incluido uno en la Copa Libertadores ante el Emelec de Ecuador en 2016. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Copa Libertadores de América, gran final, este domingo, 2 p.m., 11 a.m. Pacífico, por Telemundo.